Hola, hola, ¿qué tal? Para mí es un placer darle la bienvenida a este programa de Telemedellín Sports y el Team Medellín de ciclismo. Volvemos después del receso de Semana Santa y volvemos recargados y felices porque en este programa pasa algo especial. Ya le voy a contar de qué se trata y primero voy a saludar a nuestros compañeros aquí en la mesa, empezando por Checho Restrepo. Checho, ¿pasa o no pasa algo especial en este programa? No sé si es casualidad, no sé qué sea, pero algo tenemos. Santi, Diego, a todos los televidentes, saludo cordial. Yo creo que sí, somos, al menos buena espalda sí tenemos, porque cada que hemos hecho este programa, los ciclistas colombianos han tenido éxito en Europa. Ha ganado Sergio Andrés Higuita. Un jueves. Nairo Quintana también ganó un jueves. Daniel Felipe Martínez en la Vuelta al País Vasco. Etapa y también al final título. Y hoy, Miguel Ángel López, Superman López, corredor de la Astana, logra su primera victoria precisamente con el equipo Astana. Así es, en el Tour de los Alpes en territorio austriaco, y saludamos ahora a Diego Giraldo, que también tiene grandes noticias, pero para nuestros seguidores en especial, porque ya vamos a empezar a consentirlos, a darles cariñitos. Y entonces, ¿de qué se trata, Diego, con el saludo especial? Santi, un saludo, Checho, a los televidentes. Pues digamos que me sumo a esa felicidad que nos da traer buen augurio para los corredores en Europa. Todos los jueves que hacemos este programa hemos tenido, y de allí como empezamos el programa, muy buenas noticias. Miguel Ángel López, decía Checho, su primera victoria con el Astana en el regreso, vale la pena aclarar, en este regreso, luego de su paso por el Movistar, que pues como bien ya todos saben, dio mucho de qué hablar. De los regalos, vea, les voy a mostrar. Camiseta del Team Medellín, estén pendientes de las redes sociales de Telemedellín, donde van a salir, digamos, algunas condiciones para que puedan hacerse a esta camiseta actual del Team Medellín. Y esta de campeón nacional, de Walter Vargas, que también ha sido campeón panamericano, un hombre de la especialidad. De la crono. De la contrarreloj, exactamente, campeón nacional de la contrarreloj. Pendientes de las redes sociales de Oscar Sevilla, que además es invitado especial también en este programa, y ¿por qué no lo aprovechamos y lo saludamos? Así es, pero quedemos entonces claridad para nuestros televidentes. Pendientes entonces de nuestras redes sociales a partir de mañana viernes, y ahí publicaremos en las redes sociales @telemedellín y @teammedellín. Ahí vamos a publicar entonces las condiciones de cómo vamos a rifar este par de camisetas hermosas. Así es, la de campeón de contrarreloj a través de las redes sociales de Oscar Sevilla. Y esta de, digamos, el uniforme tradicional actual del equipo a través de las redes sociales de Telemedellín y, por supuesto, con réplica a través de las redes sociales del Team Medellín. Sí, es un detalle para los que nos siguen a través de todas nuestras redes sociales y en este programa. Saludamos entonces a Oscar Sevilla, quien ya está en conexión con nosotros. Oscar, un saludo muy grande y, pues, en primer lugar, preguntarte por Superman López. ¿Cómo lo viste? Porque, bueno, ya había competido en España, había corrido el Tirreno Adriático, fue el mejor de los colombianos en la crono individual, pero no había tenido una representación importante y se viene el Giro de Italia. Entonces, muestra condiciones justamente Superman en la escalada, que pues, es donde más puede marcar la diferencia. Oscar, con el saludo. Hola, buenas noches, Santiago, Checho y Diego. La verdad que muy contentos con la victoria de Miguel Ángel, ¿no? Creo que muy bonito verlo ganar, ¿no? Después de todo como terminó el año pasado, ¿no? Todos los problemas, todo ese malestar, pero bueno, creo que hoy lo hemos visto triunfar y a lo grande, ¿no? Creo que ha atacado muy bien, ha ganado con solvencia, con fortaleza, y eso quiere decir que de cara al Giro de Italia va muy bien, ¿no? Hace unos días veía unos comentarios de que la gente pensaba que no estaba bien, que qué pasaba con Miguel Ángel, que no iba bien, pero bueno, yo pienso que él junto a su equipo sabe cómo preparar la carrera, creo que va en buen camino. Estuve en Colombia entrenando, preparando, digamos, o haciendo la base de la preparación y bueno, yo pienso que esta carrera Alpes le va a venir muy bien y vamos a ver a Miguel Ángel muy fuerte en el Giro de Italia. Oscar, con el saludo, pues veíamos a un Miguel Ángel que antier había perdido más de 10 minutos y veíamos en imágenes a Pinot, la manera en que ganó, Oscar, porque hasta lágrima le provocó a Pinot después de terminar la etapa. Pero el bálsamo, lo que significa para Miguel Ángel camino a una de las grandes, también porque traía como un peso grande en la espalda. Sí, yo pienso que sí, ¿no? Miguel Ángel quizá no está en la general de esta carrera, pero yo pienso que es a propósito, ¿no? Creo que se ha quitado un poquito la responsabilidad de la general, del día a día,
ya corrió un poco más a lo loco, un poco más, digamos, a prepararse, a foguearse. Y así lo hemos visto estos días, ¿no? En fugas, atacando, ganando la combatividad. Y hoy creo que ha ganado muy bien, ¿no? Creo que hoy, como ha pasado a Pinot, un corredor muy fuerte, un corredor que se veía ganador y que, digamos, Superman le ha truncado todos sus sueños, se ha visto un gran Superman ganando, como es él, ¿no? Agresivo, un corredor combativo. Y como digo, creo que esta victoria tanto a él como al equipo Astana le va a venir muy bien de cara al Giro, porque da tranquilidad, da moral de que las cosas van bien. Quedan aún 2-3 semanas para el Giro de Italia y pienso que va a llegar en una condición óptima, físicamente muy bien y mentalmente pienso que mejor, ¿no? Descansado de carreras y esta victoria seguramente que le va a dar alas, como se dice. Oscar, todos sabemos, digamos, los quilates que tiene Miguel Ángel López y no en vano por eso el Movistar se fijó en él para el año pasado. Pero ¿qué tanto pesa y qué tiene que demostrar Miguel Ángel y qué tan perjudicial puede ser eso versus sus resultados en este año? No, yo pienso que obviamente el año pasado ya es borrón y cuenta nueva, ¿no? Creo que fue, digamos, más para la prensa, para nosotros, el qué pasará, el ya menos pensado, todo lo que pasó. Y pienso que Miguel Ángel ya lo tiene olvidado, ¿no? Yo creo que Miguel Ángel tiene ya la cabeza puesta en el Giro de Italia, está en su equipo otra vez de siempre, en Astana, donde lo conocen, donde tiene ya mucho trato con los directores, con los masajistas, con los corredores, sabe moverse bien en ese ambiente y pienso que Miguel Ángel no le va a pesar la responsabilidad de demostrar nada, ¿no? Pienso que él va a ganar, es un corredor combativo, yo tengo una suerte de correr con él y verlo correr y creo que es un corredor agresivo, que quiere ganar, que no piensa en el ayer, sino piensa en el presente. Y yo pienso que Miguel Ángel va con esa mentalidad al Giro, ¿no? Mentalidad de hacerlo lo mejor posible, disputar la general, que creo que está capacitado para hacerlo, ya ha hecho podio en el Giro de Italia, y seguramente que a vencer etapas, ¿no? Pero yo pienso que va con un equipo para él, un equipo, digamos, que lo conoce muy bien, que conoce su genio, conoce su manera de expresarse, su manera de correr, y creo que va con mucha moral y con mucha ilusión. Oscar, yo quiero, antes de escuchar a Miguel Ángel López, volver un poquito sobre el comentario de Checho Restrepo con respecto a Thibaut Pinot, un hombre que realmente en Francia lo consideraron en algún momento ese hombre que podía volver a ganar un Tour de Francia, que no gana desde 2019 y que en esa declaración vimos cómo se volteó y se puso a llorar porque Miguel Ángel le trunca esa posibilidad. Y es así el ciclismo, son más veces realmente, Oscar, las que uno se frustra que las que celebra realmente. Me gustaría que explicaras un poco ese momento de Thibaut Pinot. Sí, así es duro, ¿no? La verdad que el ciclismo a veces cuando se gana todo gloria, pero detrás hay muchos días de sufrimiento, de entrenamientos, de impotencia, ¿no? De no lograr las cosas como tú quieres, de derrotas como la de hoy, ¿no? Que se veía ganador y se veía con darle un poco la vuelta a estos años que lleva Pinot, que ha estado, digamos, con traspiés, que ha estado con problemas, que no es el Pinot que todos esperaban. Creo que la presión que le metieron en Francia quizá le pudo pasar factura, ¿no? Creo que Pinot y Bardet, en este caso, fueron las dos esperanzas francesas de cara al Tour de Francia. De hecho, el recorrido del Tour de Francia lo hicieron muy adaptado a sus características, pero pienso que esa presión fue como, a veces puede ser positiva, a veces negativa. Fue negativa, creo que no pudo soportarla, ¿no? Llevar el peso de un país de un país con mucha tradición ciclista y pienso que Pinot, no sé, yo pienso que su problema es más psicológico que físico, ¿no? Yo pienso que no es capaz de superar, digamos, esa presión y bueno, hoy quizá está corriendo con más libertad, está corriendo diferente y hoy quizá podría dar un paso más, ¿no? a romper un poco ese mal ambiente bajo rendimiento, ¿no? que todos se han achacado hasta ahora. Pero bueno, se encontró con un gran Miguel Ángel y lo frustró, ¿no? Creo que es otro golpe moral para él. Toca levantar la moral, creo que para eso está el director deportivo, los entrenadores, para que no decaigan, pero a veces no es fácil, ¿no? A veces el ciclismo te golpea muy duro. Bien, Oscar, yo te invito y a todos nuestros compañeros a que escuchemos las declaraciones de Miguel Ángel López y sobre ellas también entremos en análisis un poco de lo que dijo este corredor después de ganar la cuarta etapa del Tour de los Alpes en territorio austriaco. Sí, la verdad que sí, bueno, esta mañana estaríamos convencidos de que era un bonito final y bueno, yo creo que hemos sabido hacer las cosas como lo planteamos, ¿no? De que los compañeros estuvieran en la fuga, por si había pues una fuga numerosa, pero la idea era que yo estuviera pues en el pelotón tranquilo porque sabíamos que posiblemente iba a llegar muy, muy justica y podían haber también posibilidades. Desde el grupo. El grupo nos ha pasado por encima totalmente y bueno, yo creo que ya estaba sin energía, había gastado todo lo que tenía
pero bueno, así son las cosas, se prueban y unas veces sale, otras no, pero bueno, nunca se pierde nada. Ahí estaba pues Miguel Ángel López y la victoria en la etapa 4 del Tour de los Alpes. Una etapa donde muchos daban como favorito a Mikel Landa, al mismo Pello Bilbao. Y resaltar también, hay dos corredores colombianos muy jóvenes. Uno de ellos es Santiago Buitrago y llegó séptimo. Y Einer Rubio, que ha llegado también ahí en la casilla 11, ambos a 15 segundos. Mostrar. Mirar esos tres primeros nombres y ya después ver a estos jovencitos lo que están haciendo, yo creo que da también para soñar. Y no sé, la pregunta también para Oscar, porque lo que están haciendo los jóvenes es como asegurar ese relevo, Oscar. Sí, así es, ¿no? Así vienen poco a poco. A veces queremos presionarlos antes de tiempo y los comparamos con otros corredores, pero cada corredor tiene su proceso. Y estamos viendo dos corredores muy jóvenes, como Einer Rubio y Buitrago, que vienen de la escuela de la Fundación Esteban Chávez. Un proceso que lo han llevado tranquilo, bastante bien. Y ya vemos que va dando su fruto, ¿no? Creo que Buitrago muy bien, un corredor muy fuerte, que a pesar de que le ha tocado trabajar para su líder, para Bilbao, ha sabido estar ahí en el puesto delantero. Y creo que eso ya es un paso en su carrera deportiva que seguramente a partir de ahora lo veremos más adelante. Y ahí en el Rubio, bueno, ya viene haciendo Giro de Italia el año pasado con el equipo, creo que ya tiene su oportunidad en Movistar y vemos que también se va abriendo hueco poco a poco, ¿no? La verdad que es el futuro del ciclismo colombiano, ¿no? Hay que tener paciencia a veces, no todos destacan el primer año, pero creo que vamos bien y tocaba ahorrarles este resultado que están teniendo. Hay que decir que entonces la clasificación general es liderada por Pello Bilbao, que ya tuvo también victoria de etapa en una carrera anterior, ganándole ahí a la Philippe, justamente en Cataluña. Pello Bilbao entonces es líder, Romain Bardet es segundo, y como decíamos, Einer Rubio y Santiago Buitrago haciendo ese top 10 de la general solo a 16 segundos. También estaba allí metido hasta la etapa de ayer Esteban Chávez, que hoy perdió mucho tiempo. Esteban quedó en el puesto 20 de la clasificación general a 2:43, pero es válido, digamos, el análisis que hace Oscar en torno a la juventud de estos corredores. Y quiero destacar sobre todo a Santiago Buitrago. ¿Por qué? Porque digamos que Santiago hace parte del equipo, del líder, en el que le toca trabajar incluso aún más. Claro. De allí que, digamos, que conserve la diferencia a solo 16 segundos. También está por ahí metido Mikel Landa. Da cuenta, digamos, de la fortaleza del equipo de Bahrein para esta competencia. Sí, a propósito de Pello Bilbao, el líder de la competencia, Oscar, te comparas mucho físicamente con él, pero es un corredor, no sé si te ha llegado pues el comentario, y es un corredor que tiene un andar muy particular, porque tuerce su manillar, e incluso hay análisis en los que dicen justamente que él recorre más kilómetros que los demás corredores. ¿Es eso cierto o no? Y también, ¿cómo ves a uno de los candidatos al Giro de Italia? Pello es un corredor también muy fuerte, muy bueno, un corredor que viene haciéndose a pulso, ¿no? Quizá lo puedo comparar, obviamente muy diferente, pero lo puedo comparar con un Daniel Martínez, aunque Pello Bilbao es mayor, ya tiene mucho más años, pero creo que viene igual, ¿no? Viene haciendo su trabajo o su proceso poco a poco, ha sido gregario de muchos corredores, de muchos equipos buenos, ha sido, digamos, un gran hombre siempre de equipo, y ahora vemos que está madurando, ¿no? Que está llegando a su mejor momento físico, vimos que viene a hacer una gran carrera en Vasco, en Cataluña, aquí también, digamos, liderando la carrera y se presenta a Carajero como candidato a ganar la carrera, ¿no? Creo que es un corredor que va bien en crono, que sube muy bien, que tiene la madurez perfecta y sí, a veces su pedaleo es característico, diferente. Pienso que con mucho biomecánico que haya, con mucho, digamos, técnico que haya, a veces cada uno tiene su manera de pedalear, su costumbre, sus tips y bueno, creo que le va bien, ¿no? Yo creo que a pesar de que recorre más metros, creo que es eficaz. Es un corredor, como te digo, un gran ser humano, un gran compañero de equipo y la verdad que me alegro mucho por él porque se lo merece, ¿no? Creo que lleva muchos años sacrificado al trabajo de equipo y ahora está teniendo su oportunidad. Bueno, y se viene, muchachos, el Giro, que pues el año pasado teníamos y vibrábamos con Egan y esta vez no lo vamos a poder tener, Diego. Sí, digamos que sabíamos de la condición de Egan Bernal, sobre todo como ese corredor principal colombiano para aspirar a ganar una de las tres grandes. Ya había hecho el título del Tour, también del Giro. Vemos ahora, digamos, el gran momento de los corredores colombianos para ganar carreras de una semana.
y creo que vamos a seguir siendo protagonistas, lo interpreto yo así, así en esas grandes vueltas por etapas. No sé si tengamos el tanque suficiente con alguno de los corredores que hoy están, digamos, en esos equipos para pelear una de esas grandes. Podría ser Miguel Ángel López, pero, sobre todo el Giro. Exacto. Sobre pero, todo el Giro. Pero hoy es Miguel Ángel el que se va perfilando como de los colombianos. Aunque hay que hablar de un equipo que viene en ascenso y es el Ineos, que va a tener en Richard Carapaz esa carta o ese gran rival a vencer. Viene en ascenso, no empezó con muchas victorias, pero viene una seguidilla grande. Y Carapaz, me parece que vamos a tocar un tema ahorita, yo creo que pronto con nuestro invitado, porque es lo que hacen. Todas estas carreras que estamos viviendo en estos días, obviamente van a ganar, pero van más a sumar kilómetros pensando en esas grandes. En esas eso justamente incluso escuché que dijo Miguel Ángel. Claro. Miguel Ángel, digamos que el hecho de que esté tan retrasado en la clasificación general en Alpes no lo preocupa. Está más de 13 minutos en la general, está en la posición 33, a 13.43. Sin embargo, el triunfo de hoy y esos kilómetros, él dijo, quiero acumular kilómetros y voy bien en ese proceso. No se preocupa por este tipo de carreras de ir peleando esa clasificación general. Creo que eso mismo le puede pasar a Carapaz y a muchos que se van preparando. Al Giro Italia, que es el primero, ahora empieza el 6 de mayo. Y por supuesto otros tienen la mira puesta en el Tour de Francia, que es la principal carrera del año. Oscar, para ir a nuestro primer corte, tu aporte acerca de lo que viene. Mañana se acaba el Tour de los Alpes. ¿Cómo ya encaran estos 15 días los corredores que van a estar en el Giro de Italia y sobre todo los que van a pelear en la general? Bueno, yo creo que los que van para la general, como ustedes hablando, creo que corren muy tranquilo estas carreras, ¿no? Creo que muchas veces el cansancio de ciclista no es físico, sino mental. Y estar disputando todas las carreras en la general te lleva un cansancio que luego a veces te puede hacer falta, ¿no? Una carrera de 3 semanas. Pienso que Miguel Ángel, Richard, están corriendo tranquilos, han corrido alguna carrera, han disputado alguna etapa, han corrido un poco más a lo loco, digo yo, o sea, sin tanto control, sin tanta, digamos, meterle la mente. Y pienso que eso es bueno, ¿no? Creo que Miguel Ángel ha hecho un gran trabajo en Colombia. Igual Richard Carapaz, que está en Ecuador entrenando, y creo que ya, digamos, estos 15 días, ya es afinar esos pequeños detalles. Creo que el trabajo grande ya está hecho, la base ya está hecha. Y ahora ya es afinar un poquito, digamos, los detalles de calidad, pero creo que ya todo el mundo está a su 100%, que ya el Giro está aquí y ya lo que no se hizo no se va a hacer. Entonces, ahora es cuidar esos aspectos, mejorar esas pequeñas cosas que falten, y yo pienso que ya todo el mundo tiene el motor ya listo para ese Giro de Italia, que es una carrera muy complicada y muy dura. El detalle técnico entonces de Oscar Sevilla. Vamos a hacer nuestra primera pausa y ya regresamos con el programa de Telemedellín Sports y el Team Medellín. Regresamos a nuestro programa de Telemedellín Sports y el Team Medellín. Vamos a cambiar un poco de tema porque tenemos aquí en nuestra cabina a un invitado. Se trata de Julián Gil. Él es un ciclista de paracycling que viene desde el municipio de Ituango. Más adelante nos contará su historia. Pero que este fin de semana, este domingo, en la finca de Rigo, en Llano Grande, tendrá un evento muy especial. Julián, un saludo muy especial. ¿Y de qué se trata? Cuéntenos un poco de qué se trata ese evento, con qué fin vamos a tener esa rodada. Hola, muy buenas tardes. Sí, mira, le cuento. Este 24 de abril, con el favor de Dios y Dios quiere, estamos programando una rodadita de la finca de Rigo con el fin de recaudar fondos para mi prótesis de alto rendimiento. Esa prótesis, digamos que es tan indispensable en tu proceso deportivo, ¿por qué? Empecemos a contar un poquito parte de ese proceso y con qué sueñas. Sí, en estos momentos la prótesis pues va a ser un elemento que nos va a favorecer demasiado en el tema del ciclismo, ya pues que algunas personas con discapacidad que vienen utilizando la prótesis, como bien saben, tenemos un ejemplo como Mochomán. Esta misma persona me dice pues que me he puesto en contacto con él. Me dice que uno mejora demasiado, mejora un 30-40%. Y las metas de este año pues es ir sumando puntos para ver si con el favor de Dios logramos clasificar para París 2024. Bueno, Julián, bienvenido y gracias por acompañarnos acá en Telemedellín Sports, Team Medellín. Te hemos visto practicando sobre todo en el velódromo. Hablan un poco del tiempo que llevas y cómo llegaste al ciclismo.
No, muchas gracias a ustedes por este medio que me están brindando la oportunidad de darnos a conocer y de invitar a mucha gente y aún así como ser ejemplo. Bueno, el velódromo para mí ha sido pues una pieza fundamental donde he venido cogiendo buen rendimiento. Yo caí a la pista fue por el profe Mincho. Una vez las primeras montadas que fue acá en Medellín, fue donde tuve la oportunidad de que el club de Ituango me trajera o viniéramos varios deportistas a practicar entrenamientos ahí en la pista, donde nos recibió también el profe Don Efra, que fue el que nos dijo que para mis entrenamientos, debidamente a mi categoría, a mi discapacidad, era fundamental la pista. ¿Y cómo llegas precisamente al ciclismo? Al ciclismo es una historia siempre larguita y... Resumámosla a ver. Hasta bonita. Sí. Esto se le debe al coordinador de deporte de Ituango. Yo no conocía la cicla, no sabía nada de esto. Una vez, un día, como a las 6 de la tarde, yo me gustaba hacer gimnasio también. Me encontraba en el parque, haciendo mis barras y todo eso. Se me acercó una persona. ¿Ituango? Sí, en Ituango, en el parque de Ituango. Se me acercó una persona que la verdad yo no distinguía, era mi primera vez que la veía. Se me acercó y me dijo las siguientes palabras: mío, ¿a usted le gustaría ser parte de alguna disciplina o algo así? Yo le dije, pues, lo único que se me pasó por la mente era que de pronto estaban como jugando, hablando cháchara, porque yo vengo de tener amistades muy locas, por decirlo así, recochonas y todo eso. Entonces él me dijo, no, es en serio, y yo no le creía. Sí, y me dijo, si quiere, baje mañana y se van a estar haciendo inscripciones para todo tipo de deporte. En esos momentos yo bajé al otro día y no, yo nunca pensé en ciclismo. Yo lo que me metí fue natación y atletismo. En natación nunca fui a entrenar nada. En atletismo fui como en 3 ocasiones y la verdad yo iba era como por matar el tiempo. No, yo no veía en el deporte nada como algo que se iba a volver como tan fundamental en mi vida. En eso llegó el profe Jairito, que fue el único profesor que había en esos momentos, en ese entremedio. Y me dijo, ¿usted le gustaría intentar o usted sabe manejar cicla? Yo en esos momentos no sabía, la verdad yo no sabía nada de eso. Yo le dije, yo no tengo cicla. En un momento esa era una facultad, no tenía cicla, no sabía manejar cicla, nada de eso. Y me dijo que es que, ¿usted le para bolas a eso? Yo le consigo todo. Bueno, y ya la única inquietud, lo único que le veía de malo era que yo no sabía, la verdad no sabía nada. Y bueno, ensayamos. Hasta que ese día la cicla la conseguimos prestada con el mismo alcalde, de Mauricio Mira, de Andén, de la alcaldía. Y ustedes saben que uno montar una cicla ajena es muy duro. Y Pero ya lograste tu cicla, ya lograste ¿Cuánto evolucionar? ¿Cuánto tiempo ha pasado desde eso? ¿Eso fue qué año? Eso fue, como en finales de la pandemia. Ah, eso fue en septiembre, que hubo un ciclopaseo de 175 kilómetros, donde yo me preparé solo una semana. ¿Qué tal el ciclopaseo de 175 kilómetros? Qué paseito, ¿no? Oiga, y ahí aclarando, ¿cuánto es la ruta de su ciclopaseo, el que tendremos este domingo? ¿Qué recorrido tendremos? Hasta donde tengo entendido, da como 50 kilómetros. Bueno, es decir, un promedio. Para que todas las personas te acompañen, la idea es recaudar entonces fondos para tu prótesis, ¿cierto? Sí, señor. 30 mil pesos el tema de la donación, 7 de la mañana en la salida. Entonces este domingo, desde la finca de Rigo en el oriente antioqueño, una muy bonita historia que tiene cabida, por supuesto, en el programa. Un ejemplo de superación viene de Ituango, ahí conocen, ahí ven la historia, vea. Lo que menos se imaginó él era estar hoy, me imagino, aquí, hablando de ciclismo. No sabía montar en bicicleta. En menos de 2 años. En menos de 2 años.
Así que invitados todos el domingo, van a pasar bueno, ¿verdad, Julián? Sí, si Dios quiere, pues vamos a pasarlo bueno, porque en cicla a veces se sufre, pero es más lo que se goza, la verdad que sí. Bueno, Julián, muchas gracias entonces por acompañarnos en este programa de Telemedellín Sports y el Team Medellín. Estarás por ahí también en nuestras emisiones de noticias Telemedellín. Vamos a ver este informe sobre lo que hará el BMX antioqueño este fin de semana en la Válida Nacional y al regreso más detalles, más comentarios e invitados especiales en el programa de Telemedellín Sports y el Team Medellín. La quinta y sexta válida de la Copa Nacional GW Shimano tendrá como sede la capital de Risaralda. Este fin de semana, 192 corredores antioqueños nos estarán representando en una nueva parada del rentado nacional. Juan José Cárdenas hizo un balance de lo que ha sido su participación hasta el momento en la Copa Nacional GW Shimano, mientras que Manuel Acevedo nos habló un poco de la pista que acogerá esta quinta y sexta parada y también habló de sus expectativas de esta nueva cita nacional. La verdad, estoy impresionado a mí mismo por los resultados que he tenido este año. No he logrado entrar a una final, pero en las mangas, en los cuartos, en los octavos, en las semis, me he desarrollado muy bien las carreras. Y pues esperemos que en esta Liga Nacional en Pereira pueda entrar a la final. Bueno, pienso que es una pista rápida, una pista un poco angosta, pero que se presta para muchas características de competidores muy buenos que hay en este departamento. Y pienso que estamos desenfocados siempre en ser finalistas y llegar a un podio, que es la proyección que nos representa Antioquia, que es un departamento que incluye tanta berraqueda. Mateo Bustamante es uno de los corredores que ya ha tenido la oportunidad de competir en Pereira, mientras que Samuel Guzmán tendrá la oportunidad de competir por primera vez en un nuevo escenario. Aquí sus reacciones. Pues mis recuerdos son que es una pista muy buena, un poco complicada por el partidor tan bajo, que no da mucha velocidad. Pero si tú haces bien la técnica, te favorece mucho la velocidad. Darla con toda, ser muy bueno de la categoría y ganarle a todos. Muy bien, son muy tesos, tienen mucha adrenalina y bien. El viernes tendremos jornada de entrenamientos, mientras que el sábado y el domingo se estará disputando la quinta y sexta válida. Atentos a todas nuestras redes sociales, donde les estaremos contando el minuto a minuto de la actuación de los antioqueños en esta nueva parada del campeonato nacional. Chao, chao. Bien, pasamos entonces por el ciclismo de ruta, pasamos por el ciclismo de pista en la modalidad de paracycling, después por el BMX y regresamos ahora a la ruta porque gracias a las gestiones del Team Medellín de Óscar Sevilla tenemos a nuestro invitado especial de hoy. Se trata de Joaquín Purito Rodríguez, uno de los grandes animadores en los últimos tiempos del ciclismo español y mundial, siempre viéndolo con esa cara feliz y con esos esfuerzos principalmente en la montaña. Joaquín, un saludo muy especial, gracias por estar con nosotros aquí en este programa de Telemedellín. Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy, muy bien, muy bien. Contentos de verdad de tenerte acá con nosotros y con Óscar. Y pues, bueno, aquí estamos junto a Diego Giraldo, Checho Restrepo, Óscar Sevilla y este servidor Santiago Ramírez saludándote. Y en primer lugar tengo la más difícil para el principio, Joaquín, porque acaba de ganar en el día de hoy en el Tour de los Alpes Superman López. Y pues me gustaría, y tengo esa gran incógnita, porque aquí en Colombia tenemos una percepción de que no se le ve muy bien a Superman, no quedó como, digamos, como decimos acá en Colombia, bien salido del equipo de Movistar. Y pues no sé qué percepción tengas tú y tenga la afición del ciclismo en España con respecto a Superman. Bueno, al final Superman es un corredor con mucho carácter, ¿no? Eso está claro, ¿no? No solamente se le ha visto en este año de Movistar, sino también cuando estaba en Astana, pues es un corredor que, oye, tiene su carácter, y yo creo que esa es la gracia también, ¿no? Que tiene, ¿no? Esa valentía, ese corredor que no mira para atrás, que no piensa a la hora de competir, sino la sensación que tenga. Pues tira para adelante y por ahora le ha ido bastante bien,
y la mala suerte que ha tenido, pues eso, pues que el año pasado, pues quizás ese carácter le hizo pasar un mal momento y no gestionarlo, ¿no? Pero bueno, oye, yo para mí, yo creo que al final, por suerte, es un corredor tan, tan bueno y nos tiene que dar tantísimas alegrías que yo creo que eso rápido la gente se olvidará, por suerte. Saben que al final fue un momento no solamente duro para el equipo, sino sobre todo pensando en él como corredor. Seguro que no fue fácil gestionarlo y que al final sus resultados y su forma de correr y su carácter, es un corredor que se hace querer y rápido se olvidará la gente de ese mal momento que pasó en la Vuelta Ciclista España. Seguro que es un lujo para nosotros tener aquí a Purito Rodríguez y, como lo decía Santi, pues es gracias como a esa relación de amistad que tiene con Oscar, y quiero darle el paso a Oscar primero para que lo salude al aire. Y bueno, usted que muy bien lo conoce, lo pongamos en participación de los temas de actualidad, Óscar. Bueno, Joaquín, buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos aquí en este programa de Telemedellín y el equipo Medellín. La verdad que muy agradecido, ¿no? Joaquín es un hombre que no para, como le decía ayer. Está compitiendo en bicicleta, haciendo marchas, comentarista. La verdad que disfrutando mucho, se lo merece. Creo que se lo ha ganado. Y nada, agradecerle la compañía que nos hace esta noche aquí en Telemedellín. Y bueno, preguntarle un poco de los colombianos, ¿no? Él que es el pionero de Andorra, él fue, digamos, el primer corredor que llegó a Andorra a entrenar, a vivir, a conocer un poco más las montañas. Y ahora vemos que allí tenemos todos los corredores colombianos, casi todos, ¿no? No todos, pero la mayoría están allí. ¿Cómo los ves? ¿Que se han adaptado bien? ¿Cómo es el día a día con ellos y los ves entrenando? Un poco, cuéntales un poco a la afición, pues eso, ¿cómo es la vida en Andorra? ¿Y cómo se han adaptado allí los colombianos? Pues sí, primero saludarte, Óscar, que gracias por invitarme a Telemedellín. No, para mí también es todo un placer el tenerme con vosotros. Nada, la verdad que para mí entrenar con los colombianos que me encuentro por aquí, pues te encuentras a Nairo, Superman López, te puedes encontrar a Esteban Chávez, que posiblemente sea con el que más relación tengo, con muchos, muchos corredores que ahora mismo están entrenando aquí en Andorra, corredores que están trabajando, pues eso, yo creo que en Europa hay sitios muy buenos para trabajar la altura y un poco pues aquí se encuentran con eso, ¿no? Que tienen altura, que tienen puertos, que tienen terreno para poder entrenar a tope y se han adaptado, vamos, de maravilla, no solamente al trabajo que hacen en carretera. Y buen maestro, como tú, buen serpa, les cuente las rutas. Ahora ya no tanto, ahora ya no los puedo seguir, que esto va muy rápido. Joaquín y Óscar, por ahí hay, creo que también una victoria de Joaquín Rodríguez sobre Sevilla. ¿Dónde fue? ¿En el Montjuïc? Muchas, ¿no? Yo creo que sí, en Montjuïc creo que me ganó cuando estaba en la 11 Purito. Creo que empezaba a destacar, Joaquín fue un corredor que también se hizo poco a poco, ¿no? Yo me recuerdo de él cuando empezó en la 11, siempre un corredor valiente, un corredor de etapas, y la verdad que fue un corredor que nos cuenta y que su palmarés lo cuenta, que ha sido día a día, ha logrado muchas cosas. Ayer me acordaba mucho de él, ¿no? La flecha balona, un corredor que ganó la flecha en el 2012, y la verdad que fue un orgullo perder con él, ¿no? Las pocas que perdió con él, o las muchas que perdió con él. Las pocas, dilo bien, las pocas, que tú andabas mucho, ¿eh? Cuando estabas aquí en España ya nos abandonaste, ya te fuiste para Colombia y ahora sigue ganando allí, que se habla mucho de Alejandro, ¿eh? Pero tú también, ostras, estás estirando muchísimo tu carrera y demostrando que cuidándose y cuando tienes motor, pues al final uno deja la bicicleta casi, cuando quiere, ¿no? Sí, yo recuerdo aquel Montjuïc porque aparte es que fue mi primera victoria como ciclista profesional sí. En una carrera de que ya no se hace, pero que le tenemos mucho cariño a los españoles, ¿eh? Oiga, muy bonita Joaquín, esa carrera. Joaquín, dentro de poquito cumples 43 ruedas, como decimos en el ciclismo. Qué bueno. Y veíamos algunas imágenes de tus mejores momentos y en una, si no estoy mal, en un Tour de Francia ganaste también ahí en el Muro de Huy, donde finalizó la flecha balona, que la tuvimos ayer y en donde un colombiano, Daniel Martínez, también se destacó. Me gustaría un poco que hablaras de esa flecha balona que tuvimos en la jornada del miércoles y de cómo ves a Daniel de cara justamente al Tour de Francia, porque parece el corredor más fuerte colombiano, por lo menos a mi gusto, Joaquín. Sí, sí, está haciendo un año espectacular, no solamente ayer en la flecha balona, sino ya lo hemos visto, en País Vasco. Anduvo muchísimo, está haciendo un inicio de temporada espectacular, demostrando
que ya ganó hace unos años la París-Niza, pero que ahora está demostrando que es un corredor que está dispuesto a todo y que está en un punto de forma espectacular, y veremos este domingo en la Lieja-Bastón-Lieja, porque yo pienso que es un recorrido que se le adapta incluso mejor, si cabe, que a la flecha balona. Joaquín, yo quería tocar un tema porque hablabas ahorita del temperamento de Miguel Ángel y del camino que van llevando todos los ciclistas a esas grandes vueltas. Hablábamos de Richard Carapaz y hablábamos de Higuita, y en esas locuras también veíamos que han hecho una escapada los dos, Higuita y Carapaz, donde ganó Sergio Higuita la carrera. ¿Se siente en la experiencia tuya ese tipo de locuras, o podríamos determinarlo así, camino a estas carreras? Porque hemos visto que lo han sentido para las carreras posteriores, en esa preparación a las grandes. Bueno, al final, desde Cataluña hasta la siguiente grande, que será el Giro Italia, hay bastante tiempo para recuperar, ¿no? En este caso, pues la victoria fue para Sergio, para Higuita en la general de la Vuelta a Cataluña. Y Richard sí que es verdad que ganó la etapa, pero se le veía que todavía le falta un puntito de cara al Giro Italia, que yo creo que va a ser su gran objetivo este año, ¿no? Vamos, pero que Volta a Cataluña, hay que recordar que Higuita también venía de ganar ya en el Campeonato de Colombia, que creo que lo hacéis en enero o en febrero, si no me equivoco. O sea que posiblemente Higuita sí que ya ahora tiene que empezar a levantar un poco el pie, porque su temporada sí que la está estirando muchísimo. Joaquín, habíamos hablado mucho de los corredores colombianos. Sabemos que Óscar es casi como colombiano, está hace mucho tiempo aquí, obviamente pues es español. De los ciclistas españoles, ¿cómo ves ahí en esa disputa para sobresalir en esas grandes vueltas y en esas carreras? ¿Cómo ves el ciclismo español? Bueno, pues tenemos corredores muy fuertes, como es Mikel Landa, como es Enric Mas, Marc Soler. Son tres corredores que yo creo que para las grandes vueltas son los que más tienen que darnos resultados. Enric Mas ha empezado muy, muy bien la temporada. Creo que si no se hubiese caído en País Vasco, se lo hubiese puesto bastante difícil a Luis Felipe para la hora de conseguir la victoria. Y luego, sobre todo, tenemos chavales jóvenes que están subiendo con muchísima fuerza, como es Carlos Rodríguez, que consiguió una victoria en País Vasco, como es Arrieta, Ayuso es posiblemente de los tres el más fuerte, pero que yo creo que la generación, sobre todo, que viene por debajo de Enric Mas, de Marc Soler, de Mikel Landa, son corredores muy, muy fuertes, que esto sí que van a un poco recordar las liadas que hacíamos Alejandro, Contador y yo, ¿no?, en nuestra época. Óscar, la última ahí suya para Joaquín Purito Rodríguez, y teniendo en cuenta eso, yo creo que Valverde ha demostrado grandes cosas. Ayer quedó de segundo. Quedó de segundo. Y si no estoy mal, 42 sí. Ruedas son las que tiene Valverde, esa generación dorada. Yo no me lo imagino los tres todavía por ahí. Tanto, sí. No, bueno, yo preguntarle a Joaquín, ya que estamos cara al Giro de Italia, ¿no? Y es un conocedor muy bueno del Giro, creo que hizo grandes giros. ¿Cómo ves los favoritos, no? ¿Quién es tu favorito? Mucha gente dice Carapaz. ¿Para ti quién es el favorito? ¿Cómo ves la carrera? ¿Tú conoces bien el recorrido? ¿Cómo ves ese Giro de Italia que se viene? Yo también veo a favorito a Carapaz. Es un corredor que es un poco como Superman. A mí me gusta muchísimo. Son corredores agresivos, corredores valientes, que van muy, muy bien, que no se lo piensan dos veces, que los ves en carrera y se dejan, parece que vayan a morder el manillar, ¿no? Son corredores muy, muy, muy fuertes, y en el Giro Italia es una carrera que, bueno, tú ya la conoces, Oscar, que es bastante nerviosa, que tienes que estar muy bien colocado, que no solamente son las dolomitas duras, sino es casi cada etapa. La Italia es muy dura, atravesar Italia es durísima, y yo creo que es un recorrido que le viene de maravilla a Richard, que ya lo ha ganado, que fue su primera grande, y que posiblemente sale como el gran favorito de cara. Por lo menos a mí es el que más me gusta. Yo siempre he dicho que Richard es un poco mi versión mejorada. O sea, lo que me faltaba a mí, yo cuando veo a Richard me recuerda cuando yo corría, pero él es bueno. Yo es malo y él es bueno. Sobre todo malo. Bueno, otra pregunta para Joaquín, ya para despedirlo, o para mi última pregunta, digamos. ¿Cuándo te vemos por Colombia? ¿Cuándo vienes por Colombia? Aquí te esperamos siempre con los brazos abiertos, y a ver cuándo nos visitas por aquí. Cuéntanos. Ya vino, creo que en 2016, si no estoy mal, estuvo por acá.
En 2017, creo que fue, que hice en Medellín, además, la etapa del Tour en Colombia. Etape. Y yo estoy esperando que me invites, Óscar. Ya sabes que yo te invito cuando quieras a que vengas aquí a Andorra a correr mi carrera. O sea, que tú a la mínima que organices la Gran Fondo Óscar Sevilla, que seguramente ya te lo estarás pensando. Aquí hay bandeja de frijoles, yo aquí. Aquí hay bandeja de frijoles. Siempre estás invitado, siempre. Sabes que siempre, es tu casa. Eso es. Oiga, Joaquín, que aquí hay bandejita de frijoles para usted. ¿Le gustaría? Cuando queráis, yo me apunto un bombardeo. Este año tuve la gran suerte de viajar a Costa Rica a una carrera, o sea que, y disfruté muchísimo del ambiente de Sudamérica, así que cuando queráis, yo para Colombia, vamos. Solo me tenéis que llamar, que ya preparo la maleta. Bueno, a Joaquín, a Óscar, muchísimas gracias por este contacto. De verdad que es espectacular poder tener a estas grandes figuras del ciclismo y de verdad un placer para nosotros, Joaquín y Óscar, tenerlos aquí en contacto con este programa de Telemedellín Sports y el Team Medellín. Muy bien, pues muchas gracias, un fuerte abrazo, gracias por todo. Óscar, lo dejamos muchas a gracias. Descansar a usted. Muchas gracias. Bien, con eso finalizamos este bloque. Ha estado en el podio en las tres grandes. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, vamos a hacer una breve pausa y ya regresamos porque tenemos más invitados y más sorpresas en nuestro programa. En este último bloque de nuestro programa de Telemedellín Sports y el Team Medellín, saludamos de inmediato, volvemos a territorio europeo para saludar a Carlos Ramírez, quien nos acompaña justamente desde las carreteras del viejo continente, donde encara justamente esta gira europea pensando en las Copas del Mundo. Carlos, un saludo, hermano, espero que estés muy bien y cuéntanos dónde andas en este momento porque te hemos visto por toda Europa. No, vamos, estamos hablando ya conmigo, perdón que no lo escucho. Sí, Carlos, claro que sí, con vos. Con Carlos Alberto Ramírez Yepes. Vamos, qué pena que se me ha perdido el sonido. Tranquilo, hermano, te preguntábamos dónde andas en Europa porque has estado por toda parte en tus redes sociales, hemos visto que has recorrido el viejo continente en busca de carreras. No, en ese momento ando en la autopista, como pueden ver aquí sentado en una de las estaciones donde vamos a dormir esta noche, que estoy en un carro casa con mis papás que vinieron desde Colombia, andamos en Francia camino a la tercera y cuarta parada de la Copa Francia con el equipo que estoy compitiendo yo acá, el Stade Bordelais. Entonces, la verdad, contento de estar aquí en Europa, obviamente entrenando, disfrutando las competencias, dando lo mejor de mi día a día. Ahí está, pues, Carlos, ahí nos estás dando una noticia que estás con un nuevo equipo. Nos imaginamos que también en competencias que son con los que normalmente te has enfrentado en esas carreras de Juegos Olímpicos, Kiman, el holandés, los mismos franceses. Por ejemplo, en las Copas Europeas he corrido con ellos. Corrimos con ellos en Verona. En las Copas Francia corro más que todos con los franceses porque muy pocas veces vienen personas de afuera. Pero sí, hemos corrido, nos estamos obviamente viendo con todos los conocidos del deporte, con la familia que yo les llamo a eso, porque nos conocemos todos, siempre corremos los mismos, por así decirlo, y estamos aquí todos obviamente entrenando, luchando por ser día a día mejores y por dejar, en mi caso, a Colombia en lo más alto, y sé que ellos, a los países de ellos. Como te decía, es un equipo acá francés que me acogió, me tiene como con ellos para las competencias, en las Copas Francia, en las Copas Europeas, estoy corriendo con ellos, pero siempre representando a Colombia de la mejor manera, con la ayuda de Dios. Cuando realizamos recientemente el homenaje aquí en Medellín a los medallistas olímpicos, a Carlos, a Mariana, que se los llevaron para una comuna en Buenos Aires, en la comuna 8, arriba en estación de Metrocable, le preguntábamos en su momento, ¿qué objetivos se ponían justo después, digamos, de ese gran resultado que se obtuvo en las Olimpiadas pasadas? Y ellos decían, íbamos día a día, vamos a ir día a día. Hoy, Carlos, ¿el objetivo cuál es? Es decir, ¿qué meta te pones, qué objetivo tenés para lo deportivo? Siempre voy día a día, sigo con el pensamiento, disfrutar el momento, disfrutar las cosas, pero obviamente sueños hay muchísimos, muchos sueños que quiero hacer realidad, muchas cosas que quiero lograr y por las cuales estoy trabajando. Sueño con ser campeón mundial en la categoría élite, que lo fui en la categoría juvenil, en la categoría junior, pero soñaría con serlo en la categoría mayores en élite.
sueño con mejorar las medallas en unos Juegos Olímpicos. Obviamente creo que todo deportista sueña con una medalla de oro en unos Juegos Olímpicos, así que siempre ese sueño en mi cabeza, por lo que estoy luchando, por lo que estoy haciendo. Y creo que siempre he soñado con seguir ganando más Copa Mundo. Ya me gané una el año pasado, pero sueño con tener más, obviamente montarme más de podio y escuchar a Colombia en lo más alto y escuchar obviamente el himno. Son sueños que tengo los deportistas, que siempre luchamos por ellos y trabajamos por ellos. Como te decía, no es fácil uno como decir como qué metas, qué objetivos, porque yo siempre lo he visto como que hay que disfrutar el día a día, hay que disfrutar el momento, pero obviamente tengo mis sueños muy claros y por lo que estoy trabajando. Carlos, bueno, te vimos también de muy buena forma en la Copa Europea en Zolder, Bélgica, y también un poco con lo que estás hablando, el tema de disfrutar, porque también ha sido una preparación diferente. Regularmente te podíamos entrevistar, viajabas y a los 2 o 3 días competías, esta vez con la familia incluso, recorriendo Europa en un carro casa. Eso es bastante chévere. Pues el sueño mío alguna vez es irme en un carro casa y recorrer las etapas del Tour de Francia. Y no sé, también, si nos puedes mostrar un poquito dónde estás, o estás en medio de la nada, y también no saber uno dónde está también es impresionante. En este momento estoy literalmente en una estación donde acá pues, la gente pasa las noches en los carros casas, parquean y no hay ningún problema. Pues es algo súper chévere, la verdad. Sí he cambiado como mi forma de entrenar este año, de competir, porque me la pago más aquí en Europa. Llevo ya dos mesecitos largos entrenando, disfrutando de competencias, haciéndolo, como decía, disfrutando ese momento, disfrutando lo que estamos viviendo. Zolder fue una carrera muy buena, antes fue Verona, lastimadamente he tenido un muy buen primer día y el segundo he cometido errores, pero bueno, así es el deporte, así es la vida, es obviamente aprender de ellos, aprender de lo que está sucediendo. Tengo muy buenas sensaciones, que es lo más importante. Me siento que el trabajo se está viendo, que por lo que estamos trabajando se está acercando, y obviamente seguiremos luchando por eso, seguiremos luchando por estar cada día mejor y por seguir disfrutando lo que tanto amo, que es montar en bicicleta. Carlos, esta pregunta pues yo la tenía guardada hace días, porque una vez finalizados los Juegos Olímpicos, estuvo invitado en Paisa Deportes, y vimos que en algún momento había dudas si continuar en el BMX, si continuar en el BMX o no. ¿Pasó algo o cómo fue esa decisión de hago este siguiente o este ciclo olímpico con miras a París? Creo que esa decisión fue con todo lo que pasó el mes antes de los Juegos Olímpicos. Lo de la lesión, lo del golpe, lo de, en cierto sentido, al principio no saber si iba a poder competir o no, el no saber cómo me iba a sentir compitiendo, el pasar la meta después en un tercer lugar, como me estaba sintiendo y con lo que había vivido ese mes de antes. Entonces creo que todo eso me llevó a tomar la decisión de que quería hacer un ciclo nuevo, quería llegar muy bien preparado y obviamente con todas las de la ley, con las piernas al 100%, sintiéndome imbatible, pues sintiendo que puedo ganar y demostrar lo que estoy hecho. Y creo que por eso fue como la decisión que se tomó. Creo que pasé la meta y al pasar la meta tomé la decisión de lo que quería hacer para el próximo ciclo olímpico. Tenía cosas en la cabeza, locuras que tenía por cumplir, sueños que se me vienen a la cabeza de vez en cuando, pero creo que tengo una meta muy clara y es llegar a París mucho mejor de lo que he estado siempre. Después llegará al MotoGP después. Después serán los sueños en las motos. Carlos, muchas gracias por acompañarnos en este programa, con esos sueños, con esa alegría y con esos deseos de seguir en el BMX. Te agradecemos mucho este contacto. No, muchas gracias a ustedes por siempre estar pendientes, por estar apoyándonos, por obviamente soñar con nosotros, porque creo que ustedes, como los televidentes, siempre están ahí apoyándonos, mandando las mejores energías y soñando con nosotros, porque es que al final y al cabo, si ustedes no crean, no sienten la energía que le mandan, ese apoyo y obviamente esas ganas de que Colombia esté en lo más alto siempre. Bueno, era Carlos Ramírez hablando justamente desde territorio francés. Buena noche para él. Y justamente, pues para finalizar el programa, no queremos perder también, digamos, eso estético que tiene nuestro deporte, el ciclismo. Y por eso, Diego, vamos a observar esas imágenes de la Paris-Roubaix que tuvimos el pasado fin de semana. También tuvimos la Flecha Valona y este fin de semana que se viene la Lieja-Bastoña-Lieja. Esa Paris-Roubaix que ganó finalmente Dylan Van Baarden, una carrera realmente bonita. Ahí vamos a empezar a ver imágenes de,
de lo que fue, digamos, esa competencia. Solo hubo un colombiano, Sebastián Molano. Y el segundo que termina en la historia, solamente había terminado Leonardo Duque y Molano. Y Sebastián Molano. Entonces, decía yo, digamos, que por lo estético de las imágenes que vamos a empezar a ver, digamos, que es importante destacar una carrera como estas que finalmente gana Lineos, una nueva carrera que gana Lineos en este año, digamos, un poco también atípico por lo variable que ha estado, digamos, esas victorias de los diferentes equipos. El UAE, el Ineos, dentro de los equipos que han estado allí, por supuesto el Jumbo, como los que se han destacado en este inicio de temporada o en esta ya casi mitad de temporada. Creo que ahí no va, de pronto nos queda viendo por ahora el IEF, el Education First, y pues de un Ineos que pasó la tusa de Egan. Pasó la tusa de Egan y viene mostrando nuevos talentos. A muchos les han renovado el contrato ya también, y quiere decir que es un equipo, o demuestra así que es un equipo totalmente ganador. Bueno, y ahí está entonces una de las clásicas que tenemos siempre por pavé, una preparación también de cara, ¿por qué no?, al Tour de Francia y a varias etapas. Y pues tuvimos ese tríptico, o vamos a tener más bien ese tríptico con París-Roubaix, a mitad de semana la Flecha Valona, y finalmente tendremos a la Lieja-Bastoña-Lieja este fin de semana. Hablaremos en nuestro próximo programa al respecto, porque ahí estará Pogacar, Van Aert, Evenepoel, Boric, Alaphilippe, Vingegaard, Blasov, Valverde, Mas, Ulissi, entre otros. Espectáculo es lo que tenemos de cara a lo que viene, calentando entonces el Giro de Italia. Muchachos, muchas gracias. Diego, rápidamente, el concurso para que mostremos las camisetas. Así es, pendientes entonces a partir de mañana de redes sociales del Team Medellín, Telemedellín, Oscar Sevilla. Vamos a poner allí todas las condiciones para que puedan acceder a estas lindas camisetas del Team Medellín. La de campeón nacional de contrarreloj individual que lució Walter Vargas, y por supuesto la que actualmente luce el equipo. Checho, no la mire mucho porque no le sirve, ni a mí tampoco me sirve. No, yo camisa regalada, soy talla única, tranquilo. Bueno, con esta alegría de este programa, con estos amigos, nos despedimos de esta nueva versión del programa de Telemedellín Sports y el Team Medellín. En 8 días nos vemos, próximo jueves, 9 de la noche. Hasta luego.